Y vamos a tomar una lección bastante importante, donde dice una actitud ganadora. Y quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted o qué entiende usted cuando escucha la palabra ganador o ganadora? Hermano Manuel, lo que se le ve a usted cuando escucha la palabra ganador. Yo creo que es cuando queremos algo y lo obtenemos. Ok. Siempre el amor y la fe de Dios que vamos a jugar todo el tiempo. O sea, es un logro. A veces soy ganador porque tengo un logro. Para usted, hermana Consuelo. Ganadora. Para usted, hermana Ana. Cuando logramos lo que nos propone. Lograr el objetivo también. Para usted, hermana Susan. También cuando estamos esperando algo y lo tenemos, es nuestro ganado. Ah, gloria a Dios. Y para usted, hermano. Bueno, que que tenemos la victoria, que hemos triunfado, que hemos ganado. Ganado, exactamente. Y cuando buscaba la definición de la palabra ganadora o ganador, ¿verdad? Viene de la palabra de ganar. Original. Y una de las definiciones que me llamó la atención es precisamente ser, dice, vencedor. Así que el ganar no solamente nos da el triunfo, el logro, el objetivo, pero también nos convierte en ser vencedores. Y en esta lección estaremos hablando precisamente de la reina Esther, como empezamos la semana pasada, donde hablamos precisamente algo interesante en lo que representa la reina Esther. Para tratar de parafrasear un poquito la lección y la historia, la reina Esther, sabemos que es un libro bastante cortito, interesante. Les recomiendo que lo lea si no lo ha leído, la historia de la reina Esther. Puede usted incluso buscarlo en audio ahí, en el YouTube, busca ahí Esther, el libro de Esther, para que se lo lea en audio. Si usted está trabajando, va manejando, lo va escuchando. Realmente creo que son como, si no me equivoco, creo que son como 12, 13 minutos, ¿verdad? El audio donde usted escucha la historia de la reina Esther. Aquí es una historia bastante corta, pero con un fundamento muy, muy importante. Porque nos presenta precisamente la actitud de una persona ganadora. Y la introducción precisamente empieza con algo importante. Dice, el poder, el romance y la intriga. Que realmente es lo que se refleja en este libro. Porque estamos hablando precisamente de una historia donde durante el tiempo el rey Nabucodonosor invadió y conquistó a Israel, se los llevaron de judío durante el tiempo de la cautividad, se conoce ese periodo, y es más, hay tres libros que son comúnmente paralelos unos con el otro, y este es para eso para usted, que es el libro de Esther. ¿Qué sigue después de Esther? ¿O antes de Esther? ¿Sí se recuerda? ¿Todos libros antes de Esther? Tampoco. Usted va a poder ver lo que es parte de estos libros históricos. El primer libro dice Esdras, Nehemías y Esther. Esos tres libros en realidad son paralelos unos con el otro, que su orden cronológico estaría primeramente el libro de Esther, después estaría el libro de Esdras y por último estaría el libro de Nehemías, si vemos históricamente. Ya que menciona precisamente el mismo periodo, la misma cautividad y al mismo rey que vamos a estar ahorita mencionando. Y eso es todo un texto para que pues usted le nazca el deseo de leer esos tres libros. Se los recomiendo. Lea Esther, lea Esdras y lea Nehemías. Usted se va a enriquecer con una historia que usted encontrará principios para aplicar a su vida personal y aplicar con su familia. Y bueno, en el tiempo de la cautividad, había desarrollado un plan de tratar de eliminar a toda la gente judía. Y qué interesante, ¿verdad? Que la gente judía
simplemente por ser el pueblo escogido de Dios, es el pueblo más perseguido, es el pueblo que ha tratado de destruir por generación tras generación. Y hasta el día de hoy estamos en el 2022 y todavía sigue el problema del Medio Oriente, precisamente con la ideología de exterminar. Fíjense la palabra que estoy usando, exterminar completamente a Israel y a toda persona que se encuentre con esa descendencia judía. Y a través de la historia hemos visto grandes acontecimientos que han afectado a Israel. Se recuerda como el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el famoso Hitler, ¿verdad? Quemaron aproximadamente, mataron más de 6 millones y medio de judíos. O sea, es interesante lo que ha pasado, y aún así sigue siendo un pueblo que sigue con existencia. Es más, el país de Israel es tan pequeño que creo que casi está compitiendo con la nación de El Salvador, así de pequeño son. Y estando en el Medio Oriente, Israel está rodeado precisamente de puros países que son tradicionalmente musulmanes. Países que quieren realmente exterminarlo, y aún así es el país con más éxito que hay financieramente, económicamente, que sería lo financiero, políticamente, como militarmente. Una nación tan pequeñita, Dios los está bendiciendo y ayudando extremadamente admirable. Dios bendiga a Israel, y es una promesa, porque Dios le dijo a Abraham, dice, y de aquí haré una nación, dice, y bendeciré al que te bendiciere. Pero también viene la penalidad, maldeciré al que te maldice. Y estoy tratando de que vayamos a tratar de entender lo que está pasando con la reina Esther. Durante ese periodo de lapso de tiempo, quisieron exterminar. Pero hay algo interesante, el libro de Esther es un tipo y sombra también de la iglesia gentil. Y se lo vamos a explicar de esta forma para que vaya entendiendo. El rey, precisamente de Persia, era un rey que tenía una esposa que él le gustaba presumir, era muy bella, muy atractiva, era el orgullo del rey o del reinado. Hizo una fiesta, y la fiesta quiso él presumirlo y mandó a traerla, lo quería mostrar. Pero esta mujer rechazó al rey, rechazó a la autoridad del rey, rechazaba todo lo que tenía que ver con el rey, e incluso al punto de que ella hizo su propia fiesta con sus doncellas, o sea, desafiando por completo al rey. Esto provocó precisamente una gran ofensa al rey, el cual se vino en la necesidad de buscar a alguien que sustituyera a esa reina, porque esa reina no podía estar al lado del rey. No era porque era fea, sino simplemente su actitud de desafiar a la autoridad causó un grave problema. Y esto es interesante porque la Biblia dice, precisamente a través del libro de Isaías, a través del libro de Jeremías, precisamente que Dios es, dice, consideraba a Israel, dice, como su esposa, porque dice, digo, yo he sido un marido, dice, para vosotros. Dice, más aún así, dice, decidieron fornicar contra mí. O sea, siempre Israel desobedecía los mandatos de Dios. Amén. Esto provocó entonces, como resultado, como dice la Biblia, que Cristo dice, a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No recibieron. Al no recibirle, entonces dice que volvió a ver a los gentiles. Y en los gentiles encontramos ahora la iglesia. Una iglesia que no es judía, no desciende de Abraham. Y de la misma forma es el paralelo de Esther. Estaba ella, era foránea, no era precisamente de Persia, no tenía nada que ver su genealogía con Persia, ella venía de la descendencia de esclavitud. Y aún así dice que fue puesto los ojos en ella. Dice que tenía una hermosura incomparable. Y vamos a entrar con detalle, porque su hermosura no se reflejaba a través del maquillaje, ni se reflejaba a través de la decoración, como lo hacían las demás reinas o acostumbraban a reinar. Y esto es importante, porque muestra una simplicidad en la reina. De la misma forma, la iglesia hoy en día
La iglesia representa la simplicidad de Dios a través de la santidad que él ha puesto, ¿verdad?, en nosotros. Por lo tanto, ahora usted y yo somos responsables de representar al Rey de Reyes en esta tierra. Pero vamos a entrar de nuevo. A ver, ¿quién me ayuda con la introducción? Dice, el poder, el romance y la intriga, todos son parte de este libro, es el libro de Esther. Por ejemplo,
hay personas, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Y trato de tener cuidadoso con los ejemplos. Hay personas, por ejemplo, que tienen una situación personal con el trabajo, y no pueden dejar de trabajar ni un momento. Y ese es un reto que ellos tienen para salir adelante. Quieren servir, aman a Dios, pero hay algo que no pueden, y con tal de que sea trabajo, están presentes. Una situación que a veces se da. Otro se da con las situaciones de los familiares. Y hay personas que cada fin de semana, por ejemplo, tienen un familiar que se presenta cuando van a ir al servicio y cambia todo. O sea, son personas que, y no que se van, yo he visitado mi familia y yo he quedado con mi familia, pero hay personas donde es como una batalla interna. Que decir al familiar, por ejemplo, decir, mira, el domingo tenemos que ir al servicio, es más que bienvenido, pero el domingo, mira, es más, acompáñame, vamos a hablar a Dios. No me sorprendería a la persona que dice, no quiero saber nada, mi familia tiene toda la prioridad. Pero hay miedo de sus batallas personales en el corazón, otras que tienen que ver con las finanzas, con los hijos, con los cónyuges, tantas cosas. De esta forma, la joven también tenía una situación. Ella no se quería casar. Ella no andaba buscando marido. No le interesaba ser reina. Pero había una necesidad donde ella tenía que llevar un mensaje ante el rey. Y su primo Mardoqueo le dice, tú eres la única forma de llegar a Rosario. Yo soy judío y recuerdo el momento que me miran, imagino su forma de vestir, su forma de hablar. Sabían, lo identificaban. Mas sin embargo, dice Mardoqueo le dijo que no dejara saber a ninguna persona que ella era judía. Pero, ¿qué pasó con esta historia? Dice el texto Pablo en Esther 2, verso 10. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora vamos a ver más adelantito en el verso 17. ¿Quién me ayuda a leer? Verso 17, ahí está su expositor. Esther 2, 17. Y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y tuvo gracia y misericordia delante de él más que todas las vírgenes. Y puso la corona del reino en su cabeza, e hizo la reina en lugar de Vasti. ¡Qué interesante! Porque cuando trajeron precisamente a Esther ante el rey, hubo algo diferente en ella. En primer lugar dice que trajeron a todas las doncellas y las pusieron en un solo lugar. Así que estaba compitiendo con todas. Y me imagino que como era el rey, buscaron hermosas mujeres. Y me imagino yo, claro que yo me imagino, que venían de las diferentes provincias, de las diferentes regiones, y trajeron lo más hermoso que encontraban al parecer de ellos para el rey. Y estando en ese estado, yo me imagino que pudieron venir tantas cosas, pudieron venir, por ejemplo, la falta de seguridad, ser joven, ser, como se dice, inexperta en esta situación. No sabía cómo acercarse, apenas estaba en el palacio, pero no sabía, sabía ya que si se acercaba, solo por acercarse, costaba la muerte, porque nadie podía acercarse a ver a menos que gente llamara. Así que imagínense la situación, me imagino que miraba a su tío, a su primo, estaba desesperada, ¿qué voy a hacer con la petición de él? ¿Va a querer matar a mi pueblo? Yo no sé cuántos de ustedes pudiese ponerse en la situación de Esther. Es decir, tienes que hacer algo, sino toda tu familia, todos tus primos, primas, parientes, y todos los que son de tu nación van a morir si no llevas esto ante el rey. Pero venir ante el rey sabiendo también que tu vida estaba en peligro. Tal vez dejabas el mensaje, ¿sabes? Te mataban y todos mataban a todos. ¿No te ha pasado? Esa era la situación donde ella tenía que decidir qué hago. Y hay algo que tenemos que ver nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el llamado que Dios ha dado a nuestro corazón? Cada uno de nosotros tiene un llamado especial que Dios ha hecho en nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros, Dios tiene algo especial que Él quiere usar a usted y le quiere usar a él.
¿Pero qué haremos con ese ganado? Tenemos temor, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con el trabajo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Con mi marido? ¿Con mi mujer? ¿Qué voy a hacer con, no sé, con su mundo en el cual usted vive? ¿Qué voy a hacer a este llamado? Sí, yo sé que Dios me está llamando, pero se me hace imposible realmente servir a Dios a la forma que Dios quiere. Yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios va a ver mi corazón, va a ver mi buena intención, yo creo que Dios no puede ser tan malo para realmente castigar, o sea, tantas cosas que nos ponemos para justificarnos, o de repente nos ponemos en la situación de decir, es que no importa qué tanto trato, yo sé que ya estoy condenado, yo sé que me voy a los pies, solamente estoy tratando, tratando un poquito, que mis hijos no se vayan al infierno, que por lo menos ellos lleguen al cielo. Puede ser que estemos en esa situación. Dice la Biblia que ella llamó y le dijo a Mardoqueo y tenía que dar a toda la nación de Israel, que estaba bajo esclavo, le tenían que para que Dios le diera gracia a él. Ella tuvo que tomar una decisión en su corazón. Yo no sé cuántos años tenía ese. Yo me imagino, entendiendo la historia, que probablemente ella era una adolescente. Porque en los tiempos de antes, ¿verdad? Los 13, 14, la gente se casaba, ya tenía hijos. Y la gente no esperaba, ¿verdad? Como hoy en día, que no, ya tengo 30, 40, y todavía no, todavía no merecido. Entonces la gente se casaba joven, o sea, esa era parte del hábito natural de la vida. Así que yo me imagino que este era una adolescente, no sé qué edad, 13 años, 16 años, tal vez 18 años, no lo sé. Pero ella tuvo que tomar una decisión en su corazón, qué iba a hacer. Pero ella sabía que no podía hacer. Necesitaba que Dios le ayudara. Así que usted necesita buscar. Usted necesita decirle, Señor, tú conoces mi situación. Obviamente usted conoce su situación, yo conozco la mía. La verdad, yo sé que aquí a veces podemos pretender, ver sonrisa, leer y todo, pero dentro de nuestro corazón, cada quien sabe realmente cómo estamos y qué estamos pasando. Pero ahí es donde tenemos que venir a buscar a Dios y decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Yo quiero, pero no puedo. Trato, pero algo pasa que no puedo cambiar este hábito, o esta rutina, o esta situación. Ayúdame, Señor, y le pedimos a ver las diferentes señales. Señor, si me das esto, ahora sí. Señor, si haces esto, ahora sí. O sea, buscamos señales con tal de sentirnos que Dios nos está dando la aprobación. Pero lo hice. Señor, si aceptan a mí en la universidad, Señor, sé que quieres que me vaya para allá. ¡Pum! A la hora y media. Era la notificación de la primera universidad que la aceptaban aquí en Nueva York. Mi corazón se va. Porque ahora va en serio, Señor, pero no te pregunté qué año, dije, tal vez espérate unos 10 años, Señor, para que la acepte. Pues son situaciones donde teníamos que ahora tomar decisión personal. O sea, Dios provee una respuesta a mi misma incredulidad. ¿Por qué digo incredulidad? Porque en el momento que Dios nos llama, debemos de creer que Dios nos ha llamado. Y si Dios nos ha llamado a donde Dios nos envíe, no tenemos que preguntarle si va a estar con nosotros. Porque no está con nosotros. ¿Qué hace usted con su hijo, verdad? Cuando le dice a su hijo, mira, arréglate y necesito que vayas y vas a la casa del pastor Jorge. Su hijo tiene la seguridad que él va a hacer eso. Y todo va a estar bien, que no le va a pasar nada en el momento que sale de su casa y va rumbo a la casa del pastor. ¿Verdad? Debería de ver. Pero si hay inseguridad, el hijo le va a decir, sí, papá, pero ¿qué tal si pasa un carro nuestro? ¿Y qué tal si viene alguien con una pistola? ¿Y qué tal si alguien sale con un machete o con un bate? Entonces hay que decir que no tiene confianza en lo que uno le está diciendo. ¿Verdad? Y usted entonces tiene que darle la segunda, no, hijo, yo voy a estar contigo, tu mamá ya va a estar esperando, no sé, estoy tratando de ilustrar. Dios nos ha llamado, pero a veces como que hay algo que no, queremos que Dios nos confirme que nos ha llamado.
¿verdad? Y imagínese cómo, ¿verdad? Cuando usted estaba enamorado, ¿verdad? Aquí, yo no sé si usted lo hizo, le agarraba las flores, ¿verdad? Y le quitaba los pétalos. Si me abre, no me abre, si me abre. Y al último día, si me abre, ¡ay, si me abre! ¿Verdad? Busco una confirmación, creo que es algo natural del ser humano. No lo condeno ni lo juzgo, yo creo que es algo natural. Ella buscaba que Dios fuera, pero ella tuvo que tomar una decisión primero. Sabía que esa era la necesidad que había en el pueblo, sabía que esa era la necesidad que su tío o su primo le había presentado, sabía la necesidad que tenía que ir ante el rey, pero solo ella podía hacer la decisión. Mardoqueo no la podía forzar. Nadie la podía forzar. En el momento que ella estaba en el palacio, dependía ahora de ella tomar una decisión. Bueno, tal vez si le podía haber dicho a un porquero, ¿saben qué? Pues dile a todos que, ¿verdad? Que ya no hablo con Salvador, ¿verdad? Y yo diga vos, que no digan nada de un acento extraño que hacen de hablar mejor con los mexicanos, ¿verdad? Para que no se den cuenta que soy centroamericano. ¿Sí? Yo conocí a centroamericanos, hermanos, que pierden el acento. Pasaron en México y pasaron situaciones difíciles. Ellos tuvieron que quitarse el acento para tratar de mezclarse lo que llegaban acá. Yo no sé, las personas que me han contado. Yo no sé si es verdad o no, pero que es verdad, porque ellos cuentan su historia muy verídica. ¿Cómo nos vamos acá a hablar en el inglés? Tratamos de hablar mejor el inglés, por más que no nos haga mucho el acento, ¿verdad? Más cuando tenemos, ¿verdad? Una como el 30, como el 3, como la TH. Y es... pero es natural. Ella pudo haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Cambien ustedes su acento, pretendan que ya no son judíos, ya no se reúnan a adorar a Dios y se vayan en su casa calladitos. ¿No? Ahora ella dice que tuvo que tomar una decisión. Y cuando la tomó, tuvo que decidir de que Dios iba a estar con ella. Y por eso le dijo a todos, yo voy a poner a mis doncellas a que unen conmigo. Vamos a hablar, vamos a buscar a Dios. Y me voy a presentar. No digo cuándo, digo que me voy a presentar. Quiere decir que ahora que yo le tomé la decisión, ahora yo necesitaba decirle, Señor, necesito que me confirmes en mi corazón. En mi corazón. Y dice la Biblia, que eso fue lo que hizo. Tomó la decisión, se bañó con flores para que fuera bonita. ¿Verdad? No quería llegar bonito como yo, que se dio un tiempo. La princesa se acerca. Y dice que decidió presentarse ante el rey, sabiendo que la muerte podía estar en ese momento. Pudieron haberla ejecutado en ese momento por desafiar las órdenes que había en esa nación. Imagínense, ya una reina había negado la autoridad. Ahora ella desafía esa autoridad de venir ante el rey sin ser llamada. Como diciendo, mira, dice, ¿cómo dice el salmo de ella? En un lugar para estar otro contra Dios, pudo haber pensado en ello, pero va a decir, mira esto. ¿Cree que porque está joven viene aquí a seducirme? A decir, no, mándala, yo no quiero ninguna desobediencia. Yo quiero que alguien le obedezca y obedezca al reinado. Pero cuando ella sintió que Dios era con ella, ella tomó la decisión. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que decirle, Señor, yo necesito saber que está conmigo. Para las decisiones que yo tengo que tomar. Solo usted sabe qué decisión. Y decir, Señor, cuando la tome, yo sé que va a ser difícil. Porque usted tiene que estar consciente, hay situaciones difíciles. Señor, yo sé que va a estar difícil la situación. Yo sé que voy a batallar internamente. Yo sé que va a pasar tantas cosas. Pero yo necesito que tú te hagas presente. Quiero una actitud ganadora. Porque el temor es una actitud que a veces nos puede llevar a escondernos. ¿Cuál es el temor y el miedo? A veces no nos gusta usar la palabra miedo, decimos, es que yo tengo temor, ¿no? No, somos miedosos. Y el miedo, porque a mí me entra miedo, yo soy honesto, yo soy extraterrestre, soy humano, me entra miedo muchas cosas, tengo mucho miedo para venir para acá. Y hasta la fecha de repente me entra el miedo cuando estoy viendo un montón de pensamientos que yo tengo que decirle, Señor, reprende todo espíritu negativo, todo espíritu que quiere oprimir mi mente y mi corazón y me quiere cautivar. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que ni los mentirosos, ni los temerosos, entrarán
Biblia dice, en el Evangelio de Juan, dice, y aquí dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo harán. Quiere decir que eso tiene que tomar decisión. Y todos tomamos decisiones. Usted tuvo que tomar una decisión el día que usted decidió agarrar el trabajo, pues aquí. Entonces tuvo que tomar una decisión el día que usted decidió criar a su hijo o hija que tiene. Son decisiones que tomamos. Hay gente que lo regala, hay gente que lo damos. Nosotros tomamos una decisión y solamente usted. Yo recuerdo cuando iba a tener mi primera hija, pero no sabía que iba a pasar. Muchas cosas venían. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay ningún manual como ser padre. Algunos tenemos la fortuna de tener a nuestros padres que nos ayudan. Otros no tenemos la fortuna de tener a nuestros padres. Otros simplemente, hijito, Dios te bendiga, pero tú eres harina de otra cosa. Palabras de mi padre. Así de bien, dice, no, tú eres harina de otra cosa. Ese es tu problema, ¿verdad? ¿Cómo te rascas tú solo? O sea, son situaciones que uno tiene que tomar decisiones. Y usted dice, yo voy a tomar la decisión y pase lo que pase, vamos a salir adelante. ¿Verdad? Esa es una decisión. Ahora, en Cristo, de la misma forma, no solamente es aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador, pero ahora es de vivir con Cristo el resto de su vida. Requiere decisión. O sea, todos requerimos una decisión. Al llamado, yo me imagino, cuando el pastor recibió la primera vez el llamado para pastorear, yo me imagino que probablemente pasaron situaciones en su mente. Yo me imagino, no sé. Decir, se oye bonito, pero está difícil. Realmente no tengo tiempo, mi trabajo, mi negocio, estoy muy ocupado. ¿Y a quién me voy a hablar? Pues todos aquí me conocen desde años, ¿qué voy a hacer? Tantas cosas negativas que el enemigo puede poner en nuestra mente de inseguridad. Pero tuve que una decisión interna de decir, Señor, si tú me has llamado este llamado, ¿por qué vas a estar? Y si vas a estar conmigo, yo quiero obedecer. Esa decisión ganadora nos muestra algo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su carta, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18, dice, está siempre vosotros. Qué difícil es estar gozosos cuando estamos enfermos. Qué difícil estar gozosos cuando no tenemos dinero. ¿Verdad? Cuando le debemos a alguien, cada vez que lo vemos. Nomás estamos pensando cómo terminando el servicio. Dice, nos salimos sin saludar a la persona ni decirle adiós. Mira, es difícil, ¿verdad? Venir a la iglesia si no tenemos funda. Pero no pasa. Y muchas veces. La vergüenza. En el momento que no tenemos dinero, sentimos que realmente todo nos está mirando en ese momento que no tenemos para nosotros. Tal vez la gente está pasando lo mismo, pues, Señor, ayúdame, no traje para nosotros. Pero yo ya estoy hablando que todo el mundo me está mirando, a ver cómo voy a meter mi mano al bolsillo y a veces hasta el billete lo hacemos así. Yeah.
orar sin cesar. Ah, o sea, tenemos que estar alegres, pero para estar alegres también dice orar sin cesar. ¿Sabe usted que a veces no damos calidad a la oración? Y a veces nos preguntamos por qué Dios no nos ha dado la victoria a lo que nosotros estemos pidiendo. Es la calidad de la oración. Mire, una relación, de cualquier relación, para que haya una buena relación, tiene que haber una buena comunicación. Lamentablemente así es. Si usted quiere conocer a sus hijos, tiene usted que tener conversación con sus hijos. ¿Sabe usted que hay hijos que nunca platican con los padres y los padres nunca platican con los hijos? Sí, hay situaciones donde el padre o la madre cree conocer a los hijos, cuando en realidad no sabe qué hijo. Porque nunca hay conversación. Yo creo que sea bueno, sea malo. La falta de conversación nos hace ignorantes a las necesidades de nuestros hijos. Hay momentos donde necesitamos saber qué pasa con nuestros hijos. Hay padres, por ejemplo, que he conocido a través de los años, que cuando su hijo ya tiene 15, 16 años, ya no habla, porque dice, no, no, ya sabe lo que está haciendo, sabe hasta grande lo que va a hacer. Hay una desasociación completa. Y nuestros hijos empiezan a hacer decisiones incorrectas, porque no sienten a quién van a conversar para pedir. Y a veces cuando los niños se quieren acercar, no, ¿qué pensaron? Mira, acompañando. Allá mira a tu mamá, pero se la mandaron con la mamá. Y hay a veces situaciones o respuestas que nadie puede responder solo el padre. Como a la iglesia, hay preguntas y respuestas que nadie puede responder más que la mamá. ¿Qué tienen que ver? Así que tiene que haber, dice, orar sin cesar, tener una comunicación con Dios para poder tener realmente ser ganadores. ¿Qué dice el verso 18? Dar gracias a todos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Pero fíjense que dentro de esto mismo, en la siguiente página, donde dice una actitud ganadora, en la segunda sección, Filipenses capítulo 4, verso de 11 al 13 y el 19, el apóstol Pablo entra más profundo a lo que él está hablando y describiendo. Me gustaría que lo leyésemos todos juntos, por favor. Donde dice Filipenses 4, de 11 al 13 y 19: no lo digo en razón de diligencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para altura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Hasta eso. A veces nuestras situaciones nos capturan y nos hacen prisioneros. No puedo ir a la iglesia, porque tengo que trabajar todo este tiempo extra. Tengo que trabajar en los fines de semana. Tengo que trabajar porque somos presos. ¿Por qué? Porque tenemos la deuda. Por ejemplo, sabemos que cada primero de cada mes, al menos en este país, la mayoría tiene que pagar renta, como la casa, como usted sea rentero, ya, no, sería mi casa, no es su casa, mi perro va a tener que pagar de parte. Pero sabemos que el día primero, pase lo que pase, hay que pagar la vivienda. Tiene los recibos, el recibo de luz, el recibo del agua, el recibo del gas, o hoy en día lo que estoy aprendiendo, lo que nunca había experimentado en mi vida, ¿verdad? Y comprar el famoso aceite para calentar el agua, ¿verdad? Aquí se compra el aceite. Y, no sé ni si es aceite, parece el diésel, ¿no? Ah, sí, porque la otra vez que compré y miré que vino y lo voy a dar. ¿Qué te dice? ¿No te vas a aceite? No quise preguntar, ¿verdad? Me quedé con la ignorancia de no preguntarle a la persona que estaba poniendo el aceite. Ahora tenemos que pagarles.
un mes tenía medio tanque, ahora veo que sea 3/8. Y digo, ¿y ahora se iba tan rápido? Y a mi mente ya digo, ay, seguro, ahora tengo que grabar otra vez para volver a comprar otra vez así. Y cosas que empieza uno a decir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y nos volvemos prisioneros de las circunstancias. A veces tenemos que pagar el carro, si no hay dinero para pagar el carro, estamos, ¿verdad? Nos están llame y ya ni queremos contestar. Le preferimos apagar el teléfono en la noche porque estamos nerviosos. Porque hay compañías que te llaman cada hora. Te llaman al trabajo, se hacen el trabajo, te llaman por todos lados. Ya ni la mujer me busca tanto. Como me están buscando estas deudas. Falta por algo de que no, las deudas son las que la mujer. Te siguen, aunque no las quieras, dice, allá van. No, no, es que las situaciones son intensas y nos acogen. Y esa agobiar no nos permite tener una actitud ganadora. Sino al contrario, Satanás quiere que usted se sienta derrotado. Satanás quiere que usted se sienta que usted no es capaz. Sí. Porque mire, a los momentos, aquí en Estados Unidos, los estudios han dado que 4 de cada 5 divorcios que se dan en Estados Unidos tienen que ver con las finanzas. Fíjense bien, las finanzas. No es ni la infidelidad, porque yo pensaba que era la infidelidad. Las estadísticas no te piensan que son las finanzas. Quiere decir que hay algo serio que las finanzas provocan en nuestro hogar una situación tensa, terrible. Nadie está contento, todos están tensos, ¿qué va a pasar? Porque si no te llaman a ti, le llaman a la esposa, le llaman. O sea, es una situación donde nos sentimos agobiados. Pero el apóstol Pablo nos quiere traer reflexión y dice: yo sé qué es tener, pero también sé qué es no tener. Sé tener hambre, sé tener abundancia. Pero hay algo que él dice muy importante en el verso 12, donde le dice: pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y le quiero decir que esa es la parte más difícil que todos experimentamos. Y digo todos, porque a través de los años que tengo en el ministerio, las circunstancias de nuestra finanzas, creo que forman una parte importante. Algunos lo dicen, porque siempre dicen que no me alcanza, y no me alcanza, y no me alcanza. Otros lo ofrendan porque no me alcanza. Otros nunca cooperan para más porque no me alcanza. Vienen retiros, no van, vienen campamentos, no van porque no me alcanza. Y he conocido personas que algunas que trabajan en el campo, y yo lo puedo decir. No me alcanza, porque está trabajando en el campo aquí, no, en Nueva York, no hay campos, como en California. Pero había un hermano que me decía: no, 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 también se gana bien. Y yo decía: ¿cómo? Si el rey campesino, no, es un cheque, dice, no menos de $800,000, me lo llevo cada semana. Y yo decía: ¿verdad? Y yo decía: yo pensé que eran 200, 300, no, 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 es que no es tan. Tanto como a veces uno lo piensa, pero hay otro, ¿verdad?, que trabaja en la construcción automáticamente, uno dice, ese es el gana el puro cliente, mira, hasta camina de lados porque le pesa la bolsa. No la bolsa, ya está parando las cenas que tiene, cargando pesado, pero bueno, son las situaciones, ¿verdad?, que uno acumula en la mente. Pero dice, he aprendido a contentarme con lo que tiene el problema. Yo sí lo pusiera en esa parte. He aprendido a contentarme con lo que Dios provee. Lo que Dios provea, Dios tiene razón. Porque, así es. Yo quisiera, como todo, decir, mira, me encontré un tesoro ahí de millones de dólares ahí, ahí detrás de mi casa, donde estaba escarbando para plantar la planta y me salió un cofre de oro. Que no quisiera, o que dice, no caiga la oro, no me pega. Lo que quiere, bueno, que Dios sabe, quiere ganar. Pero dice la Biblia, hemos aprendido a comunicarnos. Yo le voy a decir al Señor, enseña a contentarme con lo que tengo. Pero también la ayuda. Porque si usted hay conversación, usted le va a decir, Señor, realmente siento que vivo día tras día y no me alcanza ni para comprar la leche. Quiero ser fiel, pero necesito que me ayude. Necesito.
Permíteme realmente, Señor, yo quiero ir a la iglesia y adorarte, no porque quiero que me contestes la necesidad, sino quiero ir a adorarte porque realmente tú mereces la honra y la vida. Porque hay libertad en mi corazón de adorar. Porque muchas veces solo adoramos por la necesidad que tenemos. Busco de personas que cuando no tenían trabajo eran las personas más fieles en la iglesia. En el sentido de que están en todos los servicios, ayudan, limpian, y para lo que usted necesite. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Pero cuando Dios contestaba su plena necesidad, ya no los miraba. Y ahora estoy detrás de ellos porque no están muy ocupados. Yo le decía, bueno, ahora tengo que orar al Señor para que Él te quite lo que yo ya te di. No diga eso, porque no, es que, algo pasó. Que antes no estaba así y ahora estás así. Y son cosas que debemos de contar. Muchas veces, yo no sé cuántas veces usted, y tal vez usted se piense, usted dijo, no, pues yo antes, yo no pasaba más a Dios. Yo he escuchado personas cuando me dicen, oh, no, yo crecí en la iglesia. Y de niño siempre íbamos a los servicios, hacíamos aquí. Y ahora de grande dice, pues no, pues es que, usted sabe, no aquí en el país. O sea, algo cambia en nuestro corazón. Además, el Señor, enseña. Quiero ser ganador como él fue ese. Una actitud ganadora. El apóstol Pablo, mire qué hermosa actitud. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Ahí es donde usted puede ir al Señor. Mire, cuando estamos enfermos, le decimos Señor, ¿verdad? Pero a veces no creemos que lo pueda hacer. Yo he sido de ellos, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño, a veces mi mamá me enseñaba y va a enseñanza, pero cuando uno es niño, ¿verdad? Uno lo hacía, después de tenemos que tomar la medicina y decía, ahora le digo, Señor, que no sea la medicina, pero que seas tú.
Recuerda, hermanos, con Cristo.